Today, I'm going to learn expressing prefenses. Are you ready? Bienvenidos mis estudiantes a mi nueva clase. Espero que estén muy, muy bien. Quiero decirles que los extraño mucho y darle un especial agradecimiento a sus familiares, a sus padres de familia, a todas esas personas que han estado con ustedes durante todo este proceso apoyándome. Espero que estén listos para este nuevo video y con todo el entusiasmo para trabajar este tema del día de hoy. Today is Wednesday, July 15th, 2020. The topic today is expressing prefenses. Hoy es miércoles 15 de julio del 2020. El tema del día de hoy es expresando preferencias. Bueno, entonces a continuación voy a escribirles en el tablero los verbos que vamos a usar para trabajar este tema, los verbos que se usan para expresar el tema de expresando preferencias. Okay. Like, enjoy, love and hate are used to express likes and dislikes. Entonces, los verbos like, enjoy, love and hate, que significa gustar, disfrutar, encantar, amar y odiar, son usados para expresar lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, vamos a repetir la pronunciación de estos verbos. Like, enjoy, love, hate. Like, enjoy, love, hate. Cuando vamos a trabajar las preferencias, nosotros debemos trabajar con estos verbos, como les dije, like, enjoy, love, and hate, ¿cierto? Siempre vamos a trabajar con estos verbos. También vamos a trabajar con el verbo like, que significa gustar, para trabajar las preferencias, prefenses, con like. ¿Cómo vamos a trabajar con like? Podemos decir que algo nos gusta y que algo no nos gusta. Yo puedo decir, I like broccoli, o puedo decir, I don't like broccoli. Entonces, podemos hacerlo de forma positiva y de forma negativa. Entonces, cuando vamos a trabajar like, cuando yo voy a decir que algo me gusta, yo digo I like, for example, I like hamburger, I like pizza, I like salad. Cuando algo no me gusta, yo puedo decir, o si no le gusta a ella, yo puedo decir she doesn't like broccoli. O puedo decir she doesn't like vegetables. A ella no le gustan los vegetales. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que habíamos trabajado en clases anteriores del presente simple. Cuando vamos a negar, debemos saber con qué auxiliar va esa negación, si está en primera persona, con qué auxiliar va, si está en tercera persona, qué auxiliar debemos usar. Entonces, a continuación les voy a hacer unos ejemplos en forma negativa en tercera persona. Ok, entonces acá estamos trabajando estas oraciones en forma negativa. Estamos diciendo que a ella algo no le gusta. Como pueden ver, estamos trabajando con el auxiliar does más la negación. Auxiliar does más la negación y el verbo gustar, like. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que para las terceras personas, en la forma negativa, vamos a usar el auxiliar does. ¿Cuáles son las terceras personas? He, she, it. He, she, it, son las terceras personas y la debemos trabajar con el auxiliar does. Entonces, esta oración que dice, she doesn't like broccoli. A ella no le gusta el broccoli, o sea que a ella no prefiere el broccoli, no le gusta. She doesn't like broccoli. También tenemos la otra oración que dice, he doesn't like orange juice. A él no le gusta el jugo de naranja. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta oración? Porque quiero, esta oración es en tercera persona, porque quiero darle claridad que cuando estamos trabajando en tercera persona para hacer una negación, vamos a usar el auxiliar does. La tercera persona, he, she, it. Entonces, como en este tema vamos a trabajar con like y dislike, que es lo mismo que decir que algo no me gusta, dislike, don't like, doesn't like, ¿ok? Entonces, por eso vamos hacer este ejercicio. Entonces, una vez más, vamos a hacer la pronunciación. She doesn't like broccoli. A ella no le gusta el brócoli. He doesn't like orange juice. A él no
le gusta el jugo de naranja. Ok, more examples. Más ejemplos. Entonces, estos ejemplos que tenemos acá, también, entonces vamos a preguntar y vamos a hacer uso de los verbos que les dije que vamos a trabajar con estos temas. Like, love, y en otros ejemplos vamos a usar el verbo hate y el verbo enjoy. Por ahora vamos a trabajar con like y con love. Ok, a la pregunta. Do you like fried chicken? Do you like fried chicken? ¿Qué traduce? ¿Te gusta el pollo frito? Se da la respuesta, I love it. Podemos responder, I love it, que significa me encanta, lo amo, ¿qué? Al pollo frito, ¿cierto? Entonces, como pueden ver la carita, vean esa carita. Como cuando yo digo, I love it, me encanta. Entonces, do you like fried chicken? ¿Te gusta el pollo frito? Do you like fried chicken? ¿Te gusta el pollo frito? I love it. Do you like hamburger? Do you like hamburger? ¿Te gusta la hamburguesa? Do you like hamburger? No, I don't like it. No, I don't like it. Vean la carita, que no me gusta. Cuando algo no me gusta, esa es la carita que yo pongo, ¿cierto? Do you like hamburger? No, I don't like it. A la siguiente pregunta, do you like hot dog? Do you like hot dog? Yo digo, I like it. Me gusta, vean la carita que tengo. No es tan emocionada como I love it, pero me gusta, tengo una carita también feliz. Do you like hot dog? I like it. Vean las caritas. Entonces vamos a hacer una vez más la pronunciación. Do you like fried chicken? I love it. Do you like hamburger? No, I don't like it. Do you like hot dog? I like it. Ok, vamos a continuar con más ejercicios. Entonces, como les había dicho, vamos a hacer ejercicio en tercera persona. ¿Listo? Con el verbo odiar, hate, con el verbo disfrutar, enjoy. Ok, repeat after me. Does she enjoy listening to music? Does she enjoy listening to music? ¿Ella disfruta escuchar música? Están haciendo una pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Podemos responder de forma corta y es she does, que significa sí, ella disfruta. Does she enjoy listening to music? ¿Disfruta ella escuchar música? Yes, she does. Does he hate eating beans? Él odia comer frijoles. Yes, he hates eating beans. Como pueden ver, le agregamos ese al verbo odiar porque está en forma afirmativa y en tercera persona, en presente simple. Ok, does he hate eating beans? Yes, he hates eating beans. La otra oración nos dice, do you prefer orange juice or soda? Do you prefer orange juice or soda? I prefer orange juice. Entonces nos está preguntando, ¿prefieres jugo de naranja o gaseosa? Y él nos responde que prefiere el jugo de naranja. Entonces vamos a hacer la pronunciación una vez más. Okay. Does she enjoy listening to music? Yes, she does. Does he hate eating beans? Yes, he hates eating beans. Do you prefer orange juice or soda? I prefer orange juice. Entonces, vamos, los invito a que practiquen la pronunciación y la gramática. También que aprendan los verbos que hemos trabajado hoy. Enjoy, love, hate, and like. Let's continue with the practice dialogue. Entonces, continuemos practicando un diálogo. Mary dice, what about you, Peter? What about you, Peter? ¿Qué más, Peter? ¿Cómo estás, Peter? Lo está saludando. ¿Qué hay, Peter? Entonces, do you like romantic movies? Do you like romantic movies? Le está preguntando si le gustan las películas románticas. Entonces, Peter responde, no, that's not for me. I hate them. Dice, no, eso no es para mí. Las odio. I like horror movies. Me gustan las películas de terror. Entonces, Peter sigue diciendo, I love watching soccer. Me gusta ver fútbol. Entonces Mary dice, I don't like soccer. I enjoy surfing on internet. ¿Qué dice Mary? Dice que a ella no le gusta el fútbol, que ella disfruta navegar en internet. Entonces una vez más voy a hacer la pronunciación. What about you, Peter? Do you like romantic movies?
Dice, no, that's not for me. I hate them. I like horror movies. I love watching soccer. Mary dice, I don't like soccer. I enjoy surfing on internet. Entonces los invito a que practiquen la pronunciación de este diálogo. Pueden ver que aquí está el verbo like, el verbo enjoy, que significa disfrutar. Entonces, como les había dicho, que esos son los verbos con que vamos a trabajar este tema. Like, enjoy, love and hate. Aquí también tenemos el verbo hate, odiar. Entonces, los invito a que sigan practicando este tema que hemos visto en la clase de hoy, a que entren a mi blog, vean el video, que realicen la actividad que les dejé en el documento Word y que el documento que está en PowerPoint lo escriban en su cuaderno para que sigan practicando la escritura. Entonces, nos vemos en una próxima clase. See you the next week. Bye bye. Thank you.